Allí yo creo que ya tienen la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es un metro, dos metros y medio. Bueno, aquí y acá ya tienes un metro y medio. Yo cuando vea que baja un poquito esto, me levanto y recuerdo que estoy en calzoncillos aquí. O sea, no, pero ¿sabes qué pasa? Que no lo habéis comentado. Es monísimo. Tus boxers hacen moaré. Hacen moaré, además. Pero luego me di cuenta que la cámara, que debe ser un realizador heterosexual, tuvo miedo de acercarse, porque eso generalmente pasa. La mayoría de los realizadores son heterosexuales. Pues has acertado. Cuando ven un hombre desnudo, se aterrorizan, ¿sabes? Sí, son varones heterosexuales. David, saca esto sin miedo, coño. Hombre, claro, es que, oye, es una pierna. Zuma y David, joder, tanto heterosexual. Vamos a ver si se apoya a Femoreo. Pero es una pierna muy bonita, muy bonita. Un tono muy bonito, sí, la verdad, ¿sabes? Que sí. De blanco. Y un vello muy interesante. No me toques mucho más, Boris, que. No, pero no pasa nada. Y entonces, mira, es simpatiquísimo. Yo no me había dado nunca cuenta, pero hace muy. Mira, cómo hace moré, mira. ¿Y qué hace? Sí. Ojo que. Es increíble. Es increíble. Desinfecta, desinfecta. Oye, David, esto ha sido lo mejor. Eso, muy bien. Desinfecta un poquito. Por favor, gracias, gracias. Gracias, David. David, qué mono eres. Me encanta. Acabo de tocar techo en la televisión ahora mismo. Ha sido lo máximo, lo máximo. Gracias, bueno. ¿Qué anécdota te ibas a contar de aquello? Que es que no me acuerdo ya. Ya es que pasaron tantas cosas aquella noche. ¿Cuál era? No, ese momento loco que Bryce F. de repente empezó a contar. Porque alguien, no, porque alguien estaba explicando a Rosalía, así como él te estaba explicando a ti lo de Crónicas Marcianas, sí. Alguien le estaba explicando a Rosalía lo que era cruising. Ah, sí, porque sí, el retiro tenía un momento muy de donde se hacía esto. El cruising, sí, sí, sí. Antes de que Pablo Alborán naciera y todo eso, era una cosa que se hacía entre las personas homosexuales, sobre todo varones, y que era con mucha oscuridad, mucho árbol y mucha rama, mucha espina y mucho peligro y mucho monte todo, bajo, mucho sotobosque. Mucho desorden y sobre todo una cosa como con esa sensación de prohibido, de que era como una carga un poco apestosa. A mí realmente yo nunca fui del cruising. Pero de repente Rosalía oye lo de cruising y dice, no, es que yo no sé lo que es cruising. Entonces yo empecé a explicárselo y le dije, porque es que en este parque yo venía con mi entrenador en la mañana muy temprano y de repente estaban haciendo cruising, gente que ya llevaba toda la noche haciendo cruising y lo hacían todavía en la mañana. Y mi pobre entrenador... Sesión larga. Mi entrenador se asustaba muchísimo porque veía unas erecciones que pasaban así y nosotros corríamos como entre las erecciones, una cosa tremenda. Y entonces todo esto lo contamos. Como entre cañas de bambú, ¿eh? Exacto, que hay bambúes muy bonitos en sí, el retiro. Sí, sí. Pero bueno, y entonces tú te reías y de repente Rosalía dijo, ay, pero es que sigo sin entenderlo. Entonces Bryce dijo, pues chica, yo tampoco lo entiendo mucho, yo nunca lo hice, pero en los grandes almacenes, en la parte de, entre los cereales y los arroces, te podías comer una buena polla. Eso fue lo que dijo. Efectivamente. Entonces, muy bien explicado. Fue muy grande. Muy bien explicado. Fue fabuloso. Y nos matábamos de la risa. Y ahí nos conocimos. Sí. Es verdad. Todo eso nos... Es que Broncano maneja mucho el tema del cruising, porque él lo ha vivido mucho en los baños de Atocha. Sobre claro. Claro. Yo siempre me ha... Te han abordado, pero tienes esa cosa como de inocente un poco. Claro, ha venido un señor mayor a abordarte. Claro, yo claro. Alguna vez cuando he presenciado cruising o me ha parecido, o sea, yo... ¿Has sido testigo de cruising? Me ha parecido ver que sí, porque he escuchado alguna vez en los baños de Atocha... Sí, en los baños de... Pero yo creo que también pasó de moda. Lo de pues los que ahora son de pago. Claro, pero... Creo que ha cambiado a otra estación. Ahora ya son de pago y no se puede. Pero yo me acuerdo que llegué inocente de Jaén. Tú imagínate, un muchachito de Jaén. Y empezaste a observar que te sentías observado. Y yo notaba como que se cerraban las puertas del baño. Yo estaba ahí meando y que dentro parecía que estaban como un niño chapoteando una piscina. Claro. Como alguien corriendo unos en ruiditos, chanclas. Uno, cha, cha, cha. Pero yo te voy a contar una cosa muy interesante de los baños, porque yo también he ido a muchísimos baños en mi vida. ¿Sí? Porque yo tengo una vida social complicadísima y es verdad que voy a todo, como dice mi marido, que yo voy a la inauguración de una carta. Abren una carta, estoy yo. Pero te quiero decir que yo, por ejemplo, una vez estuve en un baño en Monte Carlo, en Mónaco, que hacían estos premios de música. Bueno, baños sí, serían. Y yo estaba orinando en mi sitio, ¿entiendes? Y al lado mío... Perdón, ¿en urinario de pared o entraste a retrete? Bueno, en Mónaco, en el club de baños en Mónaco. Sí, no, pero tienen como un espacio... Eran pre-coronavirus, pero ya tenían lo de la distancia social. Porque, claro, Mónaco es todo distancia social. Claro, claro. Comprende. Se basa en eso. Entonces tenía como un buen espacio, pero sin embargo, ¿sabes? Como el murito ese que separa... Sí. Y entonces yo vi entrar en este murito a Bon Jovi. Hostia, ¿a John Bon Jovi? A John Bon Jovi, con el pelo perfecto, todo de Bon Jovi. O sea, seguramente estaría como yo ahora, que me entran entrando ganas de ir al baño. Y entonces digo, tengo que ir a actuar, pero voy al baño un momento. Y ahí estaba yo.
Y de repente yo dije, pues mira, me voy a asomar, hombre, claro, porque yo creo que esto está perfectamente actual. Es lícito. Es lícito. O sea, ¡hombre!, voy a ver a Bon Jovi, claro, orinando, y voy a ver cómo es todo. Una vez en la vida. Y esa curiosidad que uno a veces tiene con la gente muy rubia, de si es completamente rubia o si es completamente pelirroja. ¿Y qué? ¿Entiendes? Pues chico, Bon Jovi, encantador, te diré. Ah, no, vio, no, que, vio Bon que... Bon Jovi me dijo... buenas tardes, en inglés, y yo le dije buenas tardes también, y yo pues me miré así, y él hizo una cosa divina, él hizo así y retrocedió un poco para atrás. Ah, para favorecer. Claro. Para favorecerse. Qué no grande. Había móviles en esa época, ni Instagram. O sea, él echó para atrás en plan, aquí la lleva, señor. No, eso sí, te lo prometo. Me voy a acercar para que lo veáis mejor, porque, o sea, yo estoy aquí, ¿sí?, y aquí está Bon Jovi, que estaba así, ¿entiendes? Vale. Y, entonces, y él hizo así. Así. ¿Un poco para atrás? Sí, y con las manos para atrás también, así. Ah, ah, ah. Y entonces... ¿A escape libre? A mí, yo en un momento dado me pareció ver como mucho vello, ¿sí?, y sospeché de repente, jo, ahora va a ser que no va a haber más nada, porque esto puede pasar. A veces pasa, sí. ¿Entiendes? Pero de repente, plaf, también apareció así una bratwurst muy... muy agradable. Y luego te voy a contar, de repente, en otro baño... De una manera loca, un fan, muy fan, decidió hacer un Mónica Lewinsky conmigo. Sí, muy fuerte. Pero fue horrible, porque yo inmediatamente tuve que retroceder, porque yo dije, yo estoy casado. Me dijo, no, no, no. Y entonces... ¿Pero qué parte de lo de Mónica Lewinsky decidió hacer? Bueno, la única que se supone que hubo. La conversación, ¿entiendes?, previa. La conversación, ¿verdad? Claro. Pero todo se fastidió. Era una persona interesante, la situación prometía, sí, pero también era complicada, como es complicado explicarlo ahora, pero lo más fuerte fue que la persona, sí, no sé cómo decir esto, que ayúdame. No, no, a ver, pero dilo bajito y te lo intentamos, claro, suavizar. Bueno, la persona con la boca llena, oh, dijo, preséntame a Sardá. ¿Cómo vives este momento? Con la boca llena. ¿Te puedes creer que a mí me ha pasado y me han dicho preséntame a Broncano? ¿Ves? Es lo que tiene este tipo de programa. Es lo que tiene este tipo de programa. Que te amo. En Cero, de Movistar Plus.